La confianza soy yo, la confianza es mi palabra, la confianza son mis acciones, la confianza es escuchar a alguien y darle la mano, la confianza es empatía, la confianza es la comunidad, la convivencia. Pero ya, dejemos así. La alcaldía debe dar ejemplo. Cuando hablamos de tejido social es eso, involucrar a toda la comunidad. La convivencia es el diálogo que tienen dos personas o más, que se relacionan, ya no tienen discusiones. En Bogotá se viene presentando una situación particular de convivencia que nos involucra a todas las personas. Yo convivo de frente a un parque y la gente saca el perro, hace un popó, orina, de todo y no les va a decir, la gente se le altera a uno antes. El Estado está muy mal, y tanto como el Estado como la convivencia de nosotros mismos. Y eso es lo muy importante, que haya esa convivencia y el respeto para los demás. Y también empieza de uno mismo, si uno genera respeto hacia los demás, si uno cumple con las reglas, todo va a ser mejor. Yo no puedo convivir solo, aislado y de manera individual. Siempre lo tengo que hacer frente a alguien o algo. Primero, la convivencia es el relacionamiento armónico con los demás. Uno, relacionamiento armónico con el medio ambiente. Y tercero, con las cosas. Juntos confiamos más es una estrategia de prevención que tiene un componente artístico y un componente pedagógico. Es una estrategia que está pensada desde la Secretaría Distrital de Gobierno y busca conciliar la legitimidad institucional, es decir, desde la función pública y desde el agente policivo, hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, entendiendo que ambos tienen cada uno una responsabilidad por la sociedad y por generar una convivencia sana. ¿Cómo hago yo para poder encontrarme con el otro, poder dialogar con el otro y entender qué es lo que está haciendo la otra persona? Darle una oportunidad para conocerlo mejor. Lo que hacemos es desde dos fases. La primera es un diagnóstico participativo en el que vamos a las localidades, tenemos una conversación con el ciudadano, a veces con agentes, tanto funcionarios como agentes policíos. Y en ese diagnóstico lo que hacemos es identificar por qué se está dando ese aumento de los comportamientos contrarios o pues de eso que afecta como al convivir. No sé, hay muchos problemas sociales que desembocan en eso, ¿no? Por ejemplo, la situación económica desemboca en riñas y problemas y situaciones de seguridad. Porque convivir con los vecinos no es fácil debido al ruido, debido al que a veces no nos respetamos los lugares. Porque yo siento que muchos normalizamos la situación, ¿sí? Normalizamos la situación de que alguien te grite, de que te menosprecie, de que te prohíba cosas. Porque realmente, de fondo, en este contexto, con los niños que viven del Amparo, María Paz, con hogares disfuncionales, con unos niños, con migrantes, hartísimos migrantes que tenemos, el problema del hambre hay que atenderlo ¿con qué? Con comida. Y eso genera de base un instinto agresivo y un instinto protectivo, que yo no lo voy a cambiar. Este diagnóstico participativo nos arrojó tres grandes ejes de trabajo. Uno está relacionado con el tejido social y la ruptura de tejido social que existe. Actualmente las personas tienen desconfianza y pues se rompen todos los vínculos comunitarios que puedan surgir. El segundo eje fundamental de trabajo está relacionado con la legitimidad institucional y los vínculos institucionales. Es deber de la institución, de la Secretaría de Gobierno, mediar ese diálogo y poder acortar las brechas que nos separan de la ciudadanía. El tercer elemento fundamental aborda los imaginarios colectivos que construye la ciudadanía en torno al espacio público, a la normatividad y a las autoridades. Y a partir de ahí lo que se va a hacer es una intervención nuevamente en las localidades, pero ya a partir de la transversalidad del arte, basado todo en las investigaciones y todos los resultados del diagnóstico participativo. Entonces, con eso se pretende generar cultura, generar tejido social, conciliar ese acuerdo social, conciliar el vecino con el vecino con el agente,
y el ciudadano consigo mismo y con el espacio público desde una apropiación cultural, social, psicológica, y ya, pues eso dará como resultado una Bogotá que realmente sea un escenario del que nos apropiemos, el que cuidamos, el que respetamos, y será pues nuestra, porque educar a las personas en cuestión de respeto. Si todos fuéramos todos apoyando, la cosa mejoraría. Y de pronto que los que habitamos en el barrio, convivimos, de pronto estuviéramos como, nos metiéramos como más de lleno en la problemática y buscáramos soluciones a nivel de comunidad para que eso cambiara en nuestro entorno. Que se vea la unión entre la alcaldía y la comunidad. Que vayan todos por el mismo lado, porque si cada uno coge por su lado y sus propios intereses, seguiremos en lo mismo.